En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Sed todos bienvenidos a la casa de María, a la casa de nuestra Madre. Vamos a acercarnos a la Eucaristía con el corazón agradecido, porque somos recibidos en esta casa, y pidiendo también perdón por nuestras infidelidades y nuestros pecados, para acercarnos con humildad a este misterio que es la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que has elegido como madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María, excelsa entre los humildes y los pobres, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te ofrezcamos el obsequio de una fe sincera y pongamos en ti la esperanza de la plena salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿quién de vosotros es sabio y experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta, con la delicadeza propia de la sabiduría. Pero si en vuestro corazón tenéis envidia amarga y rivalidad, no presumáis, mintiendo contra la verdad. Esa no es la sabiduría que baja de lo alto, sino la terrena, animal y diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apreciable, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz, para quienes trabajan por la paz. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor
son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿De qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Estamos teniendo días grandes estos días aquí en Fátima, ¿verdad? El Señor ha estado grande y está grande con nosotros. Qué bonito es ver cómo ha ido tocando a tantos corazones estos días. Qué bonito saber que cada uno de los que estábamos aquí, cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por la Virgen. Hemos sido llamados a su casa para que nos encontremos con ella.
Os voy a compartir un recuerdo personal de la infancia que a mí pues me ayuda mucho traerlo siempre a la memoria y volver a recordarlo. Uno de los primeros recuerdos de mi infancia, que no soy capaz de... Lo que no recuerdo es la edad, pero sé que era muy pequeño, muy pequeño. Pues uno de esos primeros recuerdos tenía que ser muy pequeño porque era en el regazo de mi madre. Uno de esos primeros recuerdos es estar en el abrazo de mi madre y estar sintiendo el calor del cuerpo de mi madre y el olor de mi madre. Y eso me ha ayudado tanto. Primero me ha ayudado mucho a dar gracias a Dios por mi madre, pero también me ha ayudado a entender el amor tierno y maternal que María tiene hacia cada uno de nosotros y hacia mí. Y cada uno puede decir de sí mismo, a mí me quiere así, a mí me quiere así. Estos días hemos estado en ese regazo de nuestra madre. Hemos estado en esos brazos, hemos sentido ese calor, hemos sentido esa ternura, hemos sentido ese olor. Y mañana nos toca volver. Y mañana nos toca volver y alguno o muchos pueden decir, pues esto se acaba, esto se acaba. Y fijaos, algunos pueden decir, madre mía, pero es que yo ahora vuelvo a una vida dura. Tengo muchas dificultades en el trabajo, tengo muchas dificultades en el instituto, en la universidad. Alguno incluso puede decir, es que yo tengo incluso un infierno en casa. Es muy duro volver ahora, porque el mundo al que yo tengo que volver no está aquí, no ha pasado por la experiencia que he pasado yo. Pues mirad, como yo he podido traer constantemente ese recuerdo de mi madre, nosotros podemos llevarnos a María, nos la podemos llevar constantemente a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestras dificultades, a nuestras luchas y a este mundo que está tan endurecido. Anoche tuvimos una vigilia preciosa y en esa vigilia se nos hacía caer en la cuenta de que la familia está siendo brutalmente atacada y de que la vida está siendo brutalmente atacada y que a veces nuestra vida puede parecer ese infierno, puede parecer un dragón de 7 cabezas y da miedo. Pues María nos dice hoy, no tengáis miedo, no tengáis miedo, porque yo voy a estar con vosotros y mi abrazo lo tenéis y mi corazón lo tenéis y sabéis que en mi corazón solo está el corazón de Cristo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Juan Pablo II en su momento decía, las herramientas que tiene el lado del mal, las herramientas que tiene la cultura de la muerte, las herramientas que tiene la cultura del odio, aparentan ser mucho más que las herramientas de la vida, que la cultura de la vida, que la cultura del amor. Aparentan ser mucho más. Y entonces él decía, le pedía a la Iglesia lo siguiente, dice, urge una oración universal por la vida. Urge una oración universal por la vida. Hoy Jesús nos dice del demonio que expulsa hoy, les dice a los discípulos, este es especial, solo se expulsa con oración. La Iglesia hoy está llamada a unirse en oración, a vivir la comunión en la oración. Estamos llamados a ser un solo corazón y un solo espíritu que clama. Estamos llamados a ser aquella Iglesia que estaba en el cenáculo, junto a María, esperando la obra de Dios. Pues nosotros seguimos siendo la Iglesia que está en el cenáculo junto a María, con una sola oración, con un solo corazón, con un solo espíritu, que está esperando la obra de Dios porque sabemos que Dios actúa. Estamos a la espera, pero tenemos que estar en esa oración. Hoy, esta tarde, pues hay un,
un grupo que nos va a dar una gran alegría. Algunos son novios, otros son solteros, hay alguna familia que ha decidido consagrarse a la Virgen María. ¿Qué significa esto? Pues que adquieren un compromiso especial para esta oración que el Papa Juan Pablo II nos pedía. Adquieren un compromiso especial para decir, nosotros somos Iglesia y queremos vivir la comunión, queremos vivir en unión con Cristo y con María, en el corazón de Cristo y en el corazón de María, y nos comprometemos a hacer esa oración, nos comprometemos a hacer esa vida de comunión, esa vida de entrega. Entregamos nuestra vida para vivir la comunión, que sean uno para que el mundo crea. Pues damos gracias a Dios hoy y a la Virgen, porque acoge a esos hijos suyos con ese compromiso especial y ella los va a abrazar especialmente en su vida. Pedimos por ellos y pedimos también para que todos nosotros entendamos que estamos llamados a una misión impresionante. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Colaborar con esa redención. Cristo ha venido a salvar al mundo y nos pide que nosotros nos unamos a esa salvación. Estas familias y estas personas y estas parejas que se van a consagrar lo han entendido y han decidido que lo quieren llevar a su vida, día a día, esforzándose y pidiendo la gracia del Señor para ser sostenidos en ese sacrificio, en esa entrega. Damos gracias a Dios por ellos, damos gracias a Dios también por estos días que estamos teniendo aquí. Le pedimos a la Virgen que nos recuerde todos los días que estamos en su regazo, que podemos recordar su olor, su ternura, su abrazo y que volvamos a ella cada día. Ella está con nosotros, somos nosotros los que tenemos que volver a ella. Que el Señor nos acompañe y nos guarde, que así sea. Cuando venimos a Fátima, venimos cargados con peticiones, con deseos nuestros y de todos los nuestros. Pues los ponemos ahora todos en presencia del Señor. Por la Iglesia que amamos, para que nosotros, peregrinos, crezcamos juntos por el camino del servicio y del amor. Roguemos al Señor. Te rogamos a tus oídos. Por España, para que sus dirigentes busquen el bien común y la defensa de la vida. Roguemos al Señor. Por los necesitados, física y espiritualmente, que puedan abrir sus corazones para encontrarse con el Señor y sea su consuelo en la debilidad. Roguemos al Señor. Por los peregrinos, que la Virgen nos acompañe a descubrir el corazón de su Hijo. Roguemos al Señor. Padre bueno, recibe estas peticiones que por intercesión de María ponemos en manos de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Hay alguien
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestra devoción para que el ejemplo de la Santísima Virgen María confirme en el amor a ti y al prójimo, a quienes celebramos el inmenso amor de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y obispo de esta diócesis, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los celíacos que quieran comulgar, a mi izquierda, al lado del coro, pues se repartirá la sangre del Señor. Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por ti. Oh,
pedacito de este pan, completo estás y así te da. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. Ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Escondes en el pan, que no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Oremos. Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, siga con entusiasmo las sendas del Evangelio hasta alcanzar la feliz visión de paz de la que ya goza eternamente gloriosa tu humilde sierva, la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación vamos a bendecir todos los objetos religiosos que llevéis con vosotros y especialmente las medallas que van a recibir aquellos que han decidido consagrarse a la Virgen como signo de esa especial pertenencia. Ellos van a llevar estas medallas pues como símbolo de hijos de María. Dios eterno y bondadoso, nos concediste tener imágenes de tus santos para que al contemplarlas meditemos y nos acerquemos a Jesucristo, a quien ellos conocieron, siguieron y amaron. Te pedimos ahora que bendigas y santifiques estas imágenes. Concede a quienes recen delante de ellas que, inspirados por ti, amen más y mejor a sus hermanos y obtengan tu gracia en este mundo y la gloria eterna en la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En 5 minutos los chicos y chicas que vais a consagraros o renovar la consagración enfrente del Belén que tenemos justo allí. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Fuera más.